Aquí todo. La queja es la siguiente. La queja es la siguiente. Un grupo de personas que se dicen ejidatarios de La Poza. ¿Sí? Para que vean. Están tumbando la barda perimetral que con tanto sacrificio, a través de generaciones de Pedro. Déme su nombre. Profesor Omar Hernández. Escrito aquí en la secundaria técnica 79. ¿Cómo? ¿Perdón? Profesor Omar Hernández. La queja que tenemos, la impugnación el día de hoy, es que personas ajenas a la institución están rompiendo la barra perimetral de esta escuela. Con el objetivo, según ellos, de generar unas situaciones ahí, índole hasta personal. ¡Ey! ¡Están esperando, señor! Estas personas están tratando de entrar, ya derivaron una parte de la barra, traen un trascabo. Tenemos ahorita niños al interior de la institución, estamos en el medio de la plaza. Vienen con toda esta arbitrariedad, vienen rompiendo, es decir, la idea es desalojarnos y eso no es válido. Esta escuela está, obviamente, como toda la institución del gobierno, reglamentada. Y es imposible que el día de hoy se presente con esa actitud a romper barras perimetrales con el objetivo, no sé de cuál sea, el de crecer o de traer nuevas instituciones, no lo sé. Pero no son las formas. Hay padres de familia que están al pendiente de esto. Y lo más grave del caso es que son personas que sin ninguna idea están derribando la barda. ¿Quiénes y hay son? Niños. Supuestamente se dicen ser ejidatarios de aquí de La Poza. Y están reclamando un predio que por ley se había ya donado hace 30 y tantos años para la construcción de esta escuela. O sea, es ilógico. Sin embargo, ¿cómo quedan los niños entonces? Los niños quedan a un lado desplazados. Y de por sí tenemos problemas con las instalaciones, que nos hace falta infraestructura, que los grupos están creciendo. Con ese tipo de situaciones se viene abajo toda la cuestión laboral. Ahorita está el trascabo, allá están rompiendo de forma arbitraria, no importando que estemos en horas de clases, ellos se dicen con todas las de la ley. Y desafortunadamente pueden generar un conflicto ahí con uno de los estudiantes, un accidente. Al momento en que ellos derriban la barda, dejan desprotegida la escuela. Puede que en la tarde, en el curso de la noche, entre cualquier persona, roben y hagan toda una serie de desmanes. No es válido, no son las formas. Ellos hablan de respeto cuando están derribando bardas. O sea, creo que no son las formas. Estamos muy molestos. Vienen a bloquear. Queremos bloquear para que nos hagan caso. Sí. ¿Cómo es posible que van a derribar la escuela secundaria nada más por intereses personales? Eso no es válido. ¿Qué escuela es? Escuela Secundaria Técnica 79, zona 11. ¿Cuántos años tiene? 31 años de servicio aproximadamente. Y es la escuela de las más antiguas de esta zona escolar y no es válido. Tenemos una matrícula elevada, tenemos 6 primeros, 6 segundos, 4 terceros y todos están trabajando ahorita los docentes. ¿Y cómo es posible que vengan a hacer alrededor esto? ¿Alrededor de cuántos alumnos son los que están aproximadamente en la cuántos alumnos tenemos ahorita? 520 estudiantes en activo en las aulas trabajando, los docentes con ellos. No es válido. Yo creo que no son las formas. Y si hablamos de hoy de una cultura de legalidad y de respeto a los valores, estas no son las formas. Y lamentablemente muchos de ellos son padres de familia de los mismos alumnos que se encuentran aquí. Eso es lo más lamentable. Que no importando en la seguridad, chamaco lo están echando abajo. Exigimos el llamado a las autoridades para que se hagan presentes y por favor detengan esta arbitrariedad. Todo debe ser como los canales que marcan la legalidad. No podemos estar por encima de la ley. No es válido, pues. No es un orfanato, ni mucho menos. Es una institución educativa. Hoy hablamos de muchos valores. Al gobernador. Definitivamente, señor gobernador Ángel Eladio, por favor, que voltee el rostro hacia esta parte de Acapulco, que ya de por sí ha sido muy afectada desde siempre. Y el día de hoy, con esta situación, aún más. Es lamentable que se generen este tipo de incidentes al interior de nuestra comunidad, tan pacífica que es. Dicen que traen planos con las de la ley y no es válido. ¿Van a estar aquí hasta que se nos dé solución? Vamos a estar aquí hasta que se nos dé solución, porque es necesario. No podemos dejar esto a la deriva. El día de hoy simplemente la barda va a quedar tirada, desprotegida. Cualquier persona puede ingresar y puede hacer robar material didáctico y material de tecnología que se encuentran en los talleres. Perfecto. Es válido. Esa es nuestra petición. ¿Tu nombre, por favor? Profesor Omar Hernández González. ¿Es el director? Un docente, parte de este grupo, como todos mis compañeros que estamos aquí. ¿Y el director? El director en este momento se encuentra en una comisión en el centro y está por llegar. Perfecto. Así es. Bueno, pues sería básicamente nuestra petición. Ojalá la publiquen porque así nos interesa y nos urge que esto se resuelva el día de hoy. Muchas gracias. Favor.